Hoy es jueves 13 de noviembre. Al finalizar el día y al comenzar la noche, varios hechos llamaron nuestra atención. A continuación presentamos los avances de los hechos más importantes del día. Irma Tulia Escobar, delegada por el Departamento del Valle en la Mesa Nacional de Víctimas, dijo que la Unidad Nacional de Protección no ha podido garantizar la seguridad de los líderes de derechos humanos. Porque para haber verdad, justicia y reparación tiene que haber garantías de participación, y esas garantías de participación tienen que entrar desde la seguridad. Además de la seguridad, según la Mesa Nacional de Víctimas, el Programa de Reparación Integral presenta falencias en temas de vivienda y educación. Se ha acordado solicitar una reunión con el señor Presidente de la República, con el señor Fiscal General de la Nación y con algunos ministros para tratar agendas particulares de todas las víctimas del país, es decir, de más de 7 millones de víctimas que trajeron una agenda hoy a través de la Mesa Nacional de Víctimas. El Consejo de Oficiales y Suboficiales del Cuerpo de Bomberos ratificaron al Capitán Harold Alzate Tejada en la comandancia de la institución. Sí, yo pienso que después de 3 periodos, 6 años de servicio con un grupo de trabajo, un equipo de trabajo, el Consejo consideró que éramos la mejor opción, que era continuar con este proceso y dejarlo culminar. Ser ambientalista versus ser consciente es el tema que abordará el profesor Amaya en Ciudad Verde. Una cosa es ser un ambientalista y otra cosa es aferrarse al árbol para que no lo tumben. Lo que traduce que el ambientalista de hoy es una persona que razona sobre los pros y los contras en la toma de una decisión que afecte al medio ambiente. El barrio María Luisa de la Espada cumple 60 años. Actividades conmemorativas iniciarán el viernes 14 de noviembre. Tenemos una programación que arranca desde el viernes, viernes 14, con una alborada a las 5 de la tarde, luego una caravana a las 2 de la tarde con un recorrido por las diferentes calles del barrio. Y en las horas de la noche tenemos un recital poético y la inauguración del acto cultural, donde se hace una exposición de pinturas. Están viendo el registro de los hechos noticiosos más relevantes de las últimas horas. Permanezca en sintonía, ya regresamos. Hola amigos de Yotoco, Valle del Cauca, soy Darío Gómez, el rey del despecho. Estaré con ustedes en las 25 fiestas patronales el domingo 7 de diciembre en el Parque Principal, para que cantemos juntos todos mis éxitos. Los espero, no me fallen. ¿Transporte? Sí, claro, no, es que voy tarde para la universidad. ¡Ey! ¿Qué hace? ¿Sabes quién te va a llevar? ¿Qué pasa? ¿No es que él me va a llevar a la universidad? ¿Algún problema? Claro que pueden haber problemas. En caso de un accidente, no hay quien responda por tu integridad personal y los perjuicios morales y materiales. Por eso, no hagas uso del transporte ilegal. Utiliza el transporte público legal. Una campaña de la Secretaría de Tránsito y Transporte, Fernando Núñez Viveros, y John Harold Suárez Vargas, alcalde. Buga, para vivir mejor. Del 1 al 15 de noviembre, aprovecha el 2x1. Prendas desde 5 mil pesos. Moda extrema, carrera 14 con calle novena esquina. Almacén Verde Limón, bisutería y accesorios para celulares. Precios incomparables. Calle 21, número 1551. Buenas noches, bienvenidos a la cuarta emisión de noticias. Se cumplió esta mañana la reunión de la Mesa Nacional de Víctimas con el defensor del pueblo Jorge Armando Otálora en Tuluá. Los asistentes referenciaron algunas falencias en el programa de reparación en temas de seguridad, educación y vivienda. Irma Tulia Escobar, delegada por el Departamento del Valle en la Mesa Nacional de Víctimas, denunció falencias por parte de la Unidad Nacional de Protección. Estamos desprotegidos porque realmente la ONP realmente no puede garantizar, o sea, no ha podido garantizarnos, porque hay personas que tienen esquemas de 2 escoltas, pero ahora desplazarse a los territorios no le aprueban la salida con estos escoltas. Y entonces eso ha generado más la vulneración de derechos de las víctimas y de los representantes que estamos en la exigibilidad de derechos, que se cumplan las políticas públicas para las víctimas. Porque
para haber verdad, justicia y reparación tienen que haber garantías de participación, y esas garantías de participación tienen que entrar desde la seguridad. Paula Jaramillo, directora de la Unidad Nacional para la Reparación Integral de las Víctimas, reconoció que existen falencias. Es recurrente el tema de que hay amenazas, de que se sienten inseguras. Aquí la doctora directora de Derechos Humanos está, digamos, hablando a nombre del ministro del Interior, planteando algunas soluciones, unas propuestas de reuniones para garantizar la implementación de las medidas que han sido asignadas a las víctimas para su protección. Por su parte, el defensor del pueblo Armando Talora dijo que las preocupaciones expuestas por los representantes de las casi 7 millones de víctimas del conflicto armado en el país serán tema de análisis. Se ha acordado solicitar una reunión con el señor presidente de la República, con el señor fiscal general de la Nación y con algunos ministros para tratar agendas particulares de todas las víctimas del país, es decir, de más de 7 millones de víctimas que trajeron una agenda hoy a través de la Mesa Nacional de Víctimas. Unido al tema de seguridad, según los delegados de las víctimas en el país, existen falencias también en vivienda, educación y generación de oportunidades laborales. Precisamente en la reunión que sostuvo el defensor del pueblo Jorge Armando Otálora con los miembros de la Mesa Nacional de las Víctimas, se refirió al bochornoso caso donde resultaron heridas 18 personas que dejaron los disturbios protagonizados por hinchas del América de Cali en el estadio Pascual Guerrero. Además de las sanciones que ya anunció la DIMAYOR para el equipo como tal, le pedíamos a la alcaldía y a la fuerza pública que judicialicen a todos aquellos que se encuentran individualizados, porque de lo contrario vamos a retroceder, a echar a la basura mucho espacio que hemos ganado. ¿Qué espacio hemos ganado? Lograr acceder al fútbol sin necesidad de barreras, sin necesidad de vallas. Todos los países de Sudamérica, para poder ir a un estadio, tienen mallas de 6 y 8 metros porque la violencia los ha llevado a ese escenario. Nosotros avanzamos y logramos quitar las mallas. Con comportamientos de esa naturaleza implica que vamos a retroceder, implica que ya las familias que estábamos logrando que volvieran a los estadios con sus hijos, con las esposas, con todo el mundo, hoy vuelvan a creer que esos son espacios de violencia y dejen de tener esa intención de ir a acompañar a su equipo de preferencia. El Consejo de Oficiales y Suboficiales del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buga ratificaron en la comandancia de la institución al capitán Harold Alzate Tejada. El oficial permanecerá en el cargo 4 años más. El capitán Harold Alzate lleva 6 años al frente de la institución. La capacitación de personal, construcción y mejoramiento de la planta física y repotenciación del parque automotor fueron motivos suficientes para que el Consejo de Oficiales y Suboficiales del Cuerpo de Bomberos lo ratificaran en el cargo de comandante por un periodo de 4 años. Yo pienso que después de 3 periodos, 6 años de servicio con un grupo de trabajo, un equipo de trabajo, el Consejo consideró que éramos la mejor opción, que era continuar con este proceso y dejarlo culminar. Creemos que ahora ya con un periodo de 4 años vamos a dejar al Cuerpo de Bomberos en una condición estable, una condición favorable que convenga a la ciudad de Buga. En 6 años los avances del Cuerpo de Bomberos de Buga son notables, explicó. Pienso que en la parte humana se ganó mucho. Nosotros logramos equilibrar mucho el factor social interno del Cuerpo de Bomberos, que estaba un poquitico dividido. Esa parte fue muy importante. En la parte de máquinas, pues todas las máquinas, sin excepción alguna, las pintamos, las tenemos full en su estado de funcionamiento. Todas en perfecto estado. En la parte física, pues mejoramos las instalaciones internas, mejoramos unos pavimentos, unos andenes, modernizamos la sala de conferencias, el mismo comando, la terraza. En esas inversiones importantes, pero pienso que la mayor inversión se hizo en la construcción de la subestación de la Magdalena. Inversiones para el próximo 4 años se duplicarán. La meta es la construcción del Colegio de Bomberos contiguo a la subestación de la Magdalena. Muy especialmente la construcción de la Academia de Bomberos Internacional, se viene la adquisición de unos vehículos nuevos para el Cuerpo de Bomberos, pero muy especialmente, y en esto hace mucho énfasis, en formar a los bomberos en unos espacios que antes no teníamos, y son las academias internacionales. Nuestros bomberos van a ir a los Estados Unidos, a Memphis, van a ir a Colorado Springs, a esas academias que ya nos han ofrecido unos espacios, y queremos que entonces tengamos esa oportunidad. Vamos a brindarle pues a nuestras unidades esas oportunidades de salir del país. También tenemos convenios en Argentina, y muy seguramente otros países se van a vincular a este proceso y nosotros vamos también a recibir aquí bomberos de esas partes del mundo. Según los estatutos del Cuerpo de Bomberos, el periodo del oficial a cargo era de 2 años. Ahora, con la implementación de la Ley de Bomberos a nivel nacional, permanencia es de 4 años con posibilidad de reelección. El barrio María Luisa de la Espada, uno de los más tradicionales de la ciudad, cumple 60 años. Durante este puente festivo, la Junta de Acción Comunal realizará diferentes actos religiosos, deportivos y culturales.
El barrio María Luisa está de fiesta. 60 años son motivo de orgullo para sus pobladores. La Junta de Acción Comunal organizó para este puente festivo un sinnúmero de actividades que iniciarán el viernes 14 de noviembre con una alborada a las 5 de la mañana. Luego una caravana a las 2 de la tarde con un recorrido por las diferentes calles del barrio. Y en las horas de la noche tenemos un recital poético y la inauguración del acto cultural, donde se hace una exposición de pinturas y una tertulia de historias y leyendas sobre el barrio María Luisa de la Espada. Actividades continuarán el sábado con un acto litúrgico a las 9 de la mañana en la sede comunal, precedido de jornadas de donación de sangre, muestra empresarial y festival canino, finalizando con la gran verbena y serenata a las 8 de la noche en el Parque Cuarto Centenario. El domingo tenemos deporte y recreación en el Parque Elita, y continuamos con la programación artística y cultural en el Parque Cuarto Centenario. Igualmente el lunes tenemos el ciclopaseo en bicicletas antiguas, que se inicia, hace un recorrido por todas las principales calles del barrio María Luisa y termina en el Parque María Luisa hacia el mediodía. Y continuaremos con los actos culturales y artísticos de celebración del Día Nacional de la Acción Comunal. Programación finalizará el lunes festivo a las 8 de la noche con la premiación de la muestra empresarial. Gracias por permanecer en sintonía. Ser ambientalista versus ser consciente es el tema que abordará el profesor Amaya en Ciudad Verde. Este es un aporte de la Casa de la Ciencia. Si eres un estudiante interesado por el mundo de las ciencias y deseas investigar con precaución sobre la manera de obtener fuego a nivel experimental o la forma de desprender el hidrógeno en una sustancia por medio de una reacción química, conocer los fenómenos de la presión atmosférica, el estudio de la intensidad del sonido con ayuda del diapasón, también observar los microorganismos por medio del microscopio, estudiar los astros con ayuda del telescopio y 120 prácticas más, solicítale a tu profesor que te lleve a la Casa de la Ciencia. 5 reconocimientos recibidos a nivel nacional y un trabajo social con niños y jóvenes de la ciudad respaldan nuestra labor. Casa de la Ciencia. Estamos ubicados en la calle 10, número 346. Teléfono 236-3407, correo electrónico casadelaciencia@hotmail.com. Una cosa es ser un ambientalista y otra cosa es aferrarse al árbol para que no lo tumben. Lo que traduce que el ambientalista de hoy es una persona que razona sobre los pros y los contras en la toma de una decisión que afecte al medio ambiente. Una cosa es ser ambientalista y otra es aferrarse al árbol para que no lo tumben. Los verdaderos ambientalistas razonan sobre los pros o los contras de una decisión que afecta o favorece a nuestro entorno, entendiendo que en el entorno vivimos todos. En épocas pasadas los ambientalistas se ataban al árbol cuyas raíces estaban dañando 2 o 3 cimientos de propiedades o arriesgaba por su inclinación dañar las redes eléctricas u otros daños. El ambientalista de hoy medita, analiza los puntos a favor y en contra en la toma de una decisión. Es del pensamiento que si hay que tumbar un árbol, se siembran 5 para recuperar la acción. En última, la acción de ser ambientalista dejó de ser una labor de sentimiento para convertirse en una actividad de conciencia. Los movimientos ambientalistas hoy en día lo que hacen es defender los derechos contra las especies animales y vegetales, pero lo que no hacen es torpedear procesos que por lógica puedan afectar a una comunidad. Los movimientos ambientalistas modernos defienden el maltrato de los animales, las causas que puedan mermar el calentamiento global, las talas injustificadas de árboles para fines estéticos del paisaje, el uso de productos químicos que puedan afectar el normal desarrollo del ser humano o que causen daños a largo plazo y propendan por divulgar la educación ambiental en las escuelas. Hoy por hoy, las redes sociales cumplen un papel importante en el movimiento ambientalista en el mundo, de tal manera que existen lo que se llaman los retos verdes. Comunidades enteras se retan para disminuir las cantidades de dióxido de carbono y otras que emanan al medio ambiente. Las redes sociales han cumplido un papel importante en el desarrollo del movimiento ambientalista. Cualquier falta contra el medio ambiente es censurada y se disemina como bacterias en el mundo entero. Y se han puesto de moda lo que se denominan los retos verdes, donde un grupo de individuos analiza la manera como cada individuo aporta para disminuir las emisiones de gas carbónico, el gasto del agua, de la luz eléctrica. En estos retos verdes nadie quiere perder y hace sus mejores esfuerzos para contribuir a su entorno. El profesional del derecho, Harold Moreno Cardona, explica a nuestros televidentes las vigencias del régimen de transición. Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Damos respuesta a un televidente que nos pregunta hasta cuándo va el régimen de transición.
El régimen de transición va hasta el 31 de diciembre del año 2014, en razón a que el artículo 36 de la ley 100 del año 93 determinó que las personas que al 1 de abril de 1994 tuvieran 35 años si fueran mujeres, 40 si fueran varones, hubieran cotizado 750 semanas, su pensión se rige por el régimen anterior. Y este régimen de transición no podía exceder del 2014. El acto legislativo del año 2005 modificó el artículo 48 de la Constitución y determinó que el régimen de transición no podía exceder del 2014, pero no determinó ni día ni mes, lo que llevó al Consejo de Estado, Sala de Consulta Civil, a interpretar la norma con una ley cuarta de 1913 y determinaron que ese régimen de transición va hasta el 31 de diciembre del año 2014 en aplicación al principio de favorabilidad. Buenas noches, los esperamos en una próxima edición. La Corporación Cultural y de Desarrollo Social Universos y el profesional del derecho Julián Latorre están invitando al primer taller de técnica vocal con la mezzosoprano Gabriela Kopka de México en el Teatro Municipal Ernesto Salcedo Espina desde las 2 de la tarde. Una invitación especial para todos los estudiantes de licenciatura en música de la Universidad del Valle, todos los estudiantes de Uniminuto, una invitación especial también para los directores de las bandas, orquestas, grupos musicales, para todas las acciones culturales que están en torno al tema de los coros, canto, baile. También es la invitación especial para que tengan en exclusiva desde México la maestra Gabriela Kopka mañana viernes 14 de noviembre a partir de las 2 de la tarde ahí en el Teatro Municipal. No permitamos que nuestros niños quemen pólvora. Fue el mensaje que transmitieron la ex senadora Dilia Francisca Toro y el líder cívico Francinet Cano a los bugueños. El departamento de Valle y Buga sin niños y niñas quemadas con pólvora fue el mensaje que transmitieron la ex senadora Dilian Francisca Toro y el líder cívico Francine Cano Ramírez. La campaña que hoy lanzamos aquí en presencia de la doctora Dilian Francisca, del diputado Francine Cano y mi persona, y en presencia de concejales, candidatos al consejo, líderes comunitarios de toda la ciudad, de la zona urbana y rural, es para que todos nos unamos y estemos atentos precisamente para prevenir, para que le toquemos el corazón a todos los padres, a todas las familias, de que tenemos que no permitir que nuestros niños y niñas manipulen pólvora y que tengamos hechos que lamentar en esta Navidad. Dilian Francisca Toro, quien impulsó un proyecto de ley para reglamentar el uso, venta y manipulación de pólvora en el país, dijo que el apoyo de los padres y del entorno familiar es vital, no fomentando en los más pequeños el uso de estos elementos pirotécnicos. Los juegos pirotécnicos son muy bonitos, pero los tienen que manipular personas expertas en esa manipulación. Nosotros no podemos dejar que nuestros niños manipulen esa pólvora. Esas velitas que nosotros vemos el 7 de diciembre parecen muy inofensivas, pero pueden mutilar y pueden dejar a una persona ciega o con cualquier otro déficit, sobre todo a los niños. En la reunión se dieron a conocer las aspiraciones políticas de Dilian Francisca Toro y Francine Cano Ramírez a la gobernación y alcaldía de Buga respectivamente. Antes de finalizar la emisión, recordamos los hechos que fueron noticia. Irma Tulia Escobar, delegada por el Departamento del Valle en la Mesa Nacional de Víctimas, dijo que la Unidad Nacional de Protección no ha podido garantizar la seguridad de los líderes de derechos humanos. Porque para haber verdad, justicia y reparación tienen que haber garantías de participación y esas garantías de participación tienen que entrar desde la seguridad. Además de la seguridad, según la Mesa Nacional de Víctimas, el Programa de Reparación Integral presenta falencias en temas de vivienda y educación. Se ha acordado solicitar una reunión con el señor Presidente de la República, con el señor Fiscal General de la Nación y con algunos ministros para tratar agendas particulares de todas las víctimas del país, es decir, de más de 7 millones de víctimas que trajeron una agenda hoy a través de la Mesa Nacional de Víctimas. El Consejo de Oficiales y Suboficiales del Cuerpo de Bomberos ratificaron al capitán Harold Alzate Tejada en la comandancia de la institución. Sí, yo pienso que después de 3 periodos, 6 años de servicio con un grupo de trabajo, un equipo de trabajo, el Consejo consideró que éramos la mejor opción, que era continuar con este proceso y dejarlo culminar. Ser ambientalista versus ser consciente es el tema que abordará el profesor Amaya en Ciudad Verde. Una cosa es ser un ambientalista y otra cosa es aferrarse al árbol para que no lo tumben.
lo que traduce que el ambientalista de hoy es una persona que razona sobre los pros y los contras en la toma de una decisión que afecte al medio ambiente. El barrio María Luisa de la Espada cumple 60 años. Actividades conmemorativas iniciarán el viernes 14 de noviembre. Tenemos una programación que arranca desde el viernes, viernes 14, con una alborada a las 5 de la tarde, luego una caravana a las 2 de la tarde con un recorrido por las diferentes calles del barrio. Y en las horas de la noche tenemos un recital poético y la inauguración del acto cultural donde se hace una exposición de pinturas. Y una... Gracias por acompañarnos. Feliz noche para todos. Del 1 al 15 de noviembre aprovecha el 2x1. Prendas desde 5 mil pesos. Moda extrema, carrera 14 con calle Novena esquina. Almacén Verde Limón, bisutería y accesorios para celulares. Precios incomparables. Calle 21, número 1551.